Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana les traemos las novedades del mundo académico y del ámbito cultural de nuestra provincia. En el programa de hoy vamos a conocer las últimas novedades sobre la edición de libros digitales en nuestra universidad. Y vamos también a visitar la muestra dedicada a Artemio Alicio en el Centro Cultural Borges. Pero antes, les vamos a contar que para proponer una comunicación más accesible y que llegue de manera abierta a todos, se realizó en la Facultad de Trabajo Social en la ciudad de Paraná una jornada de debate sobre comunicación y accesibilidad. El gran desafío que allí se planteó es lograr una mirada integral de quienes producen la comunicación. Como decía en la apertura de la jornada, yo le doy central importancia a la confluencia de estos organismos que han podido pensar una actividad vinculada a la accesibilidad y a la comunicación, porque justamente para que la comunicación se vuelva accesible es necesario aunar esfuerzos y capitalizar recursos y cosas que se están haciendo en distintos lugares y de distintas posiciones dentro de, digamos, de la sociedad en la que vivimos. Entonces, la universidad sola no puede resolver esto, la AFCA por sí misma tampoco, el INADI tampoco, es decir, tenemos que maximizar los esfuerzos y capitalizar las acciones que existen para poder pensar realmente una comunicación accesible que, como decía también, no tiene que ver exclusivamente con una comunicación para discapacitados, ¿sí? Que es como la tentación por ahí que aparece vincular una cosa con la otra, sino una comunicación para todos, ¿sí? Una comunicación accesible es una comunicación que llega así a grupos de personas discapacitadas, pero también llega de manera más clarificada y de manera más abierta para todos. La accesibilidad en los medios de comunicación no se agota ni en el intérprete ni en el subtítulo, sino que supone una mirada integral de quienes producen comunicación y básicamente que incluya equipos de trabajo en donde pueda ir teniendo también, si ustedes quieren, el control, para decirlo entre comillas, de aquellos usuarios de esos medios para ir viendo si el trabajo que se está haciendo realmente está bien hecho. Pero la accesibilidad excede ampliamente lo del intérprete. Y la verdad que es la primera vez que se hace un trabajo así, de esta manera, conjunto, pensado de antemano, con la participación de los usuarios. Bueno, yo soy Pablo Lemo y fue a quien ella convocó. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, era poder llegar a una comunicación con las personas sordas, pero no es un trabajo de intérprete, ¿sí? Muchas veces, a veces se confunden, piensan, bueno, como el trabajo que está haciendo Gabriel ahora, ¿sí? Que está poniéndole voz a lo que yo estoy diciendo. No es el trabajo que hicimos, sino que trabajamos sobre los contenidos, ¿sí? Cómo poder hacer que los contenidos de esos estén adaptados a lo que es la cultura de la comunidad sorda y que las personas oyentes puedan llegar a tener un conocimiento pleno, ¿sí? de la comunidad sorda. La persona oyente nunca tiene, por más que sea un intérprete, nunca es que tiene el conocimiento pleno, completo, sobre la lengua de las personas sordas, sobre la comunidad. Por eso es importante trabajar en conjunto y que sea una persona sorda la que haga este trabajo extensivo y que comunique al resto de la sociedad. Sí. Y dentro de la facultad, bueno, hoy en este día esta jornada es muy intensa. Para nosotros es un día muy importante porque es un día donde se va a trabajar la comunicación, especialmente en material audiovisual. En las jornadas de comunicación y accesibilidad en medios audiovisuales, pudimos hablar con algunos referentes que trabajan en la accesibilización de contenidos desde diferentes ámbitos, del Ministerio de Cultura al Equipo de Interpretación de Lengua de Señas Argentina de Presidencia. Así hablaban con nosotros sobre los avances y los desafíos de pensar la comunicación para todos y todas. Todo lo que tenga que ver con formar recursos, con visibilizar las temáticas, con profundizar los conocimientos. O sea, hay un intercambio que se va potenciando y que va más allá de los marcos legislativos que hicieron posible estas políticas, más allá de la aprobación de la convención, más allá de la aprobación del artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se van abriendo campos de interés en otras áreas. Es cómo hacer el aula inclusiva, cómo hacer un acto inclusivo, cómo hacer una investigación incluyendo al otro, cómo mirar desde la tele.
al otro. Nosotros desde el Ministerio de Cultura, la accesibilidad es un área de particular interés, tratando de apuntar ese objetivo de máxima que es el diseño universal en el área de la cultura. Yo hablé de mi experiencia como productora audiovisual en Educar, responsable de los canales Encuentro, Pacapaca y Deporte B, y presenté la herramienta Busco y Encuentro, que es una herramienta web, y lo presenté no solo porque es una herramienta que me parece útil para docentes y para todos, sino como muestra de que los servicios de accesibilidad todavía tienen mucho más para dar de lo que pensamos. En estos eventos a mí siempre me sirve mucho para sistematizar lo que hago, poder contarlo y poder meter la temática accesibilidad en esta etapa formativa. Creo que es clave porque creo que te cambia para siempre. Creo que una persona, no sé, que estudió arquitectura y que tuvo un compañero en silla de ruedas, nunca va a construir una casa sin rampa. Y creo que lo mismo, si uno se entera de que existe la accesibilidad audiovisual, que mucha gente no discrimina porque sea mala, sino porque no sabe cómo o ni siquiera se topó nunca con la temática, creo que si se entera en esta etapa formativa clave, va a cambiar para siempre su producción audiovisual o comunicativa. Realmente estamos ante también una ampliación y una inclusión de derechos como nunca se había visto. Como intérprete de los discursos presidenciales, es una enorme responsabilidad porque son las palabras de la Presidenta de la Nación, y con este hecho lo que posibilita es que las personas sordas hoy puedan tener participación y puedan informarse de todos los acontecimientos de nuestro país, y eso forma opinión, genera autonomía, genera participación, ¿sí? Es una tarea que nosotros asumimos con mucha responsabilidad, todo el equipo que está conformado por personas oyentes y personas sordas. Siguiendo con esta temática, una nueva película accesibilizada realizada por el Proyecto Imaginarte de la ciudad de Concepción del Uruguay se presentó en el rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En este caso se trata del film El baño del Papa, una película que habla de la pasión, la dignidad humana y la solidaridad, y que se narra con humor y de manera muy conmovedora. El baño del Papa. En el pueblo, casas bajas y pequeñas. Usted está escuchando Radio La Voz de Melo, a escasos días ya del evento religioso que dará a nuestro terruño sitial de honor en la memoria de todo el pueblo uruguayo, en lo que es sin duda un hecho sin precedentes en la historia de América. El Papa Viajero. Silvia, una adolescente, lava la ropa mientras escucha la radio. Yo estoy trabajando en todo lo que tiene que ver con la audiodescripción. Esto implica ponerle la voz a aquellos momentos en los que las producciones audiovisuales no tienen textos, no tienen audios que impliquen, por ejemplo, un conocimiento más acabado de la idea del realizador. Entonces, lo que nosotros hacemos ahí es le agregamos esa información para que la producción sea verdaderamente accesible. Yo me llamo Guadalupe Galarraga Vela, tengo 11 años y hice la audiodescripción de Tarzán, La evolución de la leyenda. Fuimos a ver una obra de teatro con mi papá y yo le iba relatando lo que iba pasando ahí él me preguntó si no quería hacer una película, la audiodescripción de una película. Aparte porque esa película habíamos ido a ver al cine y él se tuvo que ir de la sala porque no entendía. A mí me encantó hacerlo porque
pude ayudar a otros chicos ciegos para que puedan disfrutar la película como yo la pude disfrutar. Y yo ya la había visto y la vi unas dos veces más y después fui a la radio y mientras la veía por la computadora la iba audioescribiendo. Cuando surgió la posibilidad de empezar a hacer este trabajo, justamente con Carlos Ariel González Cardoso, empezamos a trabajar en el guión de Juan y Eva, que fue la primera película que Imaginarte audiodescribió. Nos valemos del material que nos ha ido aportando la red Melisa, por ejemplo, y algunos realizadores latinoamericanos y españoles que tienen mucha experiencia y nos han brindado pautas para ir mejorando el trabajo. Va un sanitario público y toma medidas. Mira, ahí viene el negro solo. ¿Qué pasó con el Beto, no? ¿Habrá madrugado? Madrugar, eso no creo. Vendrá de tarde. Los compañeros de Beto, en bicicleta, inician su recorrido. Después, obviamente, siempre recurrimos a que lo pueda auditar a ese trabajo una persona ciega. La verdad es que hemos tenido muy buenas críticas. El hecho de que la universidad abra sus puertas al trabajo accesible es una cuestión muy significativa. En una sociedad donde hablar de inclusión parece un término que está muy familiarizado, digamos, todos queremos ser inclusivos, todos hablamos de que es necesario, pero cuando nos ponemos en marcha nos empiezan a surgir las dificultades. Y el ámbito universitario, por la excelencia de lo académico, por todo lo que implica la concentración también de un nivel determinado cultural, es muy necesario que abra las puertas y que esto va marcando obviamente un posicionamiento social, ¿no? La universidad dice que verdaderamente quiere accesibilizar y cuando accesibiliza quiere incluir, es decir, una universidad para todos. Y vamos a hablar ahora sobre Duner, la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En esta oportunidad, específicamente sobre el lanzamiento de sus primeras ediciones de libros digitales. Para conocer de qué se trata y cómo se llevó a cabo, escuchamos la charla que el secretario de Extensión Universitaria y Cultura, Daniel De Michele, mantuvo en el programa radial Punto Medio de nuestra universidad. ¿Cuándo es que Duner decide sí empezar a involucrarse con esta cuestión de los libros digitales? Bueno, en realidad el rector a principios de año, fin de año pasado, planteó ya comenzar a trabajar con la estrategia. Todos estábamos seguros que la evolución de la edición de la editorial iba a tener en algún momento que pasar por el libro digital. Así que este año lo dedicamos a comenzar a estudiar el tema, comprar el software, el hardware, para trabajar con libros, capacitar a dos de nuestros agentes, uno de ellos es Gustavo, que estuvo todo el año trabajando, y hacer las primeras pruebas. La verdad que logramos cumplir todos esos objetivos y está el primer libro virtual ya para ser visto, que es el Estatuto. Sí, a mí lo que primero me sorprende es el libro en estado líquido. ¿Qué sería un libro en estado líquido? Para el que, digamos, para, por ejemplo, una persona como yo que recién está introduciéndose en este mundo de las nuevas tecnologías y está dejando de lado un poco los prejuicios, no sé si lo logré, pero digamos, el libro en papel, donde uno puede ir escribiendo en el margen, haciendo su lectura, elaborando su texto paralelo. ¿Qué pasa con este libro en estado líquido? Lo de formato líquido tiene el sentido de que, supongamos que una página de un libro fuera un vaso de agua. Uh-huh. Si yo lo pongo en una cubetera, toma la forma de la cubetera. Uh-huh. Si yo lo pongo en un florero, toma la forma del florero. Es decir, que el texto cambie de forma, no lo habíamos visto nunca.
lo podemos hacer nosotros a mano en el Word, estirando el margen, pero allí usted lo lee en un teléfono y el texto se acomoda para ser visto en el teléfono. Si usted en lugar de mirarlo vertical lo mira horizontal, el texto se acomoda al horizontal. Si lo tira al suelo, es decir, a eso se refiere lo de formato líquido, lo cual genera un problema para citar bibliografías, por ejemplo. En un libro líquido, yo estoy viendo en mi pantalla la página 5 y en otro puede ser la 8. Entonces, cuando hay que citarlo, es decir, esto entra en el capítulo de cosas que se perderán para siempre al adquirir el libro líquido de esta forma. En realidad, también los tipos que hacen esto están pensando en esto, y ya los e-books permiten escrituras, tachaduras y ese tipo de cosas. Pero las licencias de los libros que se venden son para un equipo, una persona y a veces para dos y no más. Por lo tanto, yo no te puedo prestar el libro digital comprado, te tengo que prestar mi pequeña lectora de libros digitales. Claro. Aparte, con lo cual te estoy prestando mi biblioteca, en realidad. No van a haber más incunables, porque una de las ventajas que puede tener es que no tienen ediciones agotadas estos libros. Claro. Perenne, no se agota ni se... No se agota. Ni se daña. Otra de las ventajas que puede haber, que dice que puede haber más socialización de la lectura y más interacción con el autor, porque lo podés subir frases que te gustaron del libro, lo podés subir a Facebook, a Twitter, a otras redes sociales. Podés contactar al autor también. Podés contactar al autor. Esto es lo que decía Gustavo. O sea, vos ves en una ficha bibliográfica que dice uno, la tocas con el dedo y aparece la... No hay que ir a la bibliografía a buscarla, aparece la ficha, así como la biografía del autor y tanta... Un video en el medio del libro. Bueno, esta cuestión que hablábamos cuando hacíamos, cuando abríamos Punto Medio con Guille, del hipertexto, digamos. Porque una cosa es tener el libro digital donde uno lo que hace es cambiar el soporte de lectura, ¿está bien? Pero el libro sigue siendo el mismo, ¿bien? Claro. Y no es lo mismo cuando es un hipertexto, esto es, cuando vos estás leyendo una parte del libro y que es automáticamente se conecta con un montón de otras ventanas que se te abren, tras lo cual vos te vas del hilo conductor que es ese libro. Y voy a volver a lo que decía Bettina al principio. La profundidad de la lectura. Y de análisis. Esta nueva cuestión que siempre hablamos como Bettina del videoclip, esto de todo... De vivir en ¿cómo es? En zapping permanente. Sí. Donde en realidad después no tenés un relato profundo de una cuestión, sino que tenés recortes, ¿no? De muchos sin finalizar, sí, sin profundizar. Eso es otra cosa que va a cambiar. Es la manera de leer. La Eduner ya está comercializando estos libros. No, estamos en fase de comenzar a hacerlo, digamos. Estamos logrando el primer libro digital. Hecho por nosotros, porque podríamos haber ido a una empresa que lo haga, pero la idea era desarrollar una sección dentro de la editorial que se dedique, imagínenselo, para los alumnos. Material, lo que nosotros llamamos apuntes, por ejemplo. Podría el docente trabajar con textos digitales que estén accesibles gratis para todo el mundo. Eso sería de gran utilidad, lo que llamamos series cátedra dentro de Eduner. Esa es una de las aplicaciones. Los proyectos, digamos, de a futuro de la Eduner, ¿es digitalizar los libros que ya están e incorporar nuevos? Hay una discusión que no le hemos dado todavía, que digamos dos. Primero, ¿qué se digitaliza? Y segundo, ¿qué se entrega gratis y qué se cobra? Eso no lo hemos discutido todavía porque no nos ha llegado el momento, pero cuando tengamos producción digital, es decir, todo lo que ya tenemos publicado y está corregido, editado, listo, podría ser digitalizado. Pero bueno, tenemos que elegir porque tenemos que salir al mundo de la seguridad informática y entrar en otros temas todavía que en el cual no estamos muy desarrollados, pero vamos a comenzar a digitalizar lo que entendemos que debe ser gratuito, que es material que la Eduner ya tiene editado. Por ejemplo, el estatuto lo va a usar todo el mundo en la universidad, por lo tanto ya se digitalizó y ya se puede obtener en uno de los formatos. No lo compraría. No es un libro de lectura. No, pero hay muchos libros agotados en las facultades consulta que sería bueno incorporar en estas cosas. Interesante, sí, claro que sí. Daniel de Michele, le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana en las radios de la UNER. No, gracias a ustedes, un gusto. Daniel de Michele, el secretario de Extensión y Cultura en Radio UNER.
Nos trasladamos ahora al Centro Cultural Borges, en la ciudad de Buenos Aires. Allí se inauguró una muestra homenaje al reconocido pintor y escultor Artemio Alicio. La muestra llevó el nombre Alicio con A de América y está compuesta por trabajos realizados por el artista entre el año 1970 a 2005. Estamos muy contentos de poder albergar esta exposición, una exposición súper vasta, muy rigurosa, organizada por el doctor Taberna Irigoyen, que verdaderamente hizo un trabajo de investigación y de revalorización de un artista fundamental para el arte argentino. Nacido en Soledad, provincia de Santa Fe, el 26 de agosto de 1942, Artemio Alicio fue pintor, escultor, dibujante y ceramista. Acá lo vemos expuesto en todo su esplendor. La verdad que están descritas todas las técnicas que el artista usó. Con sus tintas, con su textura, con la serie del Popol Vuh y la última serie de los magos que él realizó. O sea que es una muestra panorámica que muestra toda la actividad que el artista desarrolló en su época más madura de producción. Y realmente lo muestra Artemio como el creador que era y como el inventor de esas recreaciones que él mismo decía que él por ahí no creaba, sino que recreaba lo que veía, lo que asimilaba y lo que los ancestros nuestros, en el caso de la serie El Popol Vuh, nos dieron. Esta muestra reúne 116 obras desde el año 1970 al 2005, es decir, un periodo importante. Y es una muestra antológica, no retrospectiva, compila, digamos así, algunos de los periodos más importantes del artista. Esta muestra abarca casi todos los periodos de Artemio, excepto los más primitivos, o sea, es una antológica bastante completa. Es una muestra para disfrutarla, para ver el detalle y para, bueno, gozar de la imaginación de Artemio, que bueno, como vuelvo a repetir, es un exponente justamente valorizado en este momento. Que es una obra, por de pronto, de una gran originalidad, no solo temática, sino también el lenguaje expresivo que practica el artista. Y en el caso específico de esta muestra, la esperanza de que el público de Buenos Aires y del país redescubra a Artemio Alicio. Sería muy importante eso, porque es una obra que está siempre pidiendo nuevas lecturas, nuevas miradas, y es una obra de un rico trasfondo americanista, que es lo que da pie al título de la mega muestra, es decir, Artemio con A de América. Artemio fue siempre un hombre que creó a partir del suelo americano, más que nada el suelo argentino, pero tomando sus raíces, la misma obra de él refleja por ahí la simbología que él utiliza, una simbología traída a través de los signos en las piedras, diríamos, porque hay muchas obras que parecen texturas de piedra, o sea, siempre fue un buscador y un recreador de toda esa simbología. En 1989, creó el Museo Provincial de Dibujo, con sede en Concepción del Uruguay, y fue nombrado para organizar el museo. Se le incorporó la disciplina grabado y en 1996 recibió el nombre de Guamán Poma. A partir de 2009, se dispone que el Museo Provincial de Dibujo y Grabado Guamán Poma pase a denominarse Artemio Alicio, en homenaje a quien fuera su gestor y director desde su creación hasta su deceso. Realmente para el museo también es una alegría poder estar al lado del que lleva el nombre y el creador del museo.
Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren comunicarse con la producción, pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.